En toda mi nación, chancleta, yo soy el hijo de Doña Provi. Soy el que consigues en YouTube como Wallo HD, la marca en que más gente confía para sátira política y comentarios sociales. Soy un provocador profesional y durante esta hora eres tú quien te conviertes en analista del pueblo para comentar sobre lo que es noticia y sobre lo que está caliente en Puerto Rico. Si está caliente y es noticia en Puerto Rico, todo comienza aquí. Así que la pregunta es. ¿Estás lista? ¿Estás listo? Ah, bueno, pues corta la fritura, los dulces, eh, las cosas engordantes. Esa camisa, si usted tuviese una bu un buen una un buen este, ¿cómo se llama? Entrenador personal o una entrenadora personal, oh. a lo mejor oh. le queda mejor esa camisa. Y disimula mejor el statement de que no está comiendo cosas engordantes, damas y caballeros, niñas y niños, pero sobre todo mi legión de seguidores en todo el planeta, escuchando y viendo por el internet, hacen como yo: se quitan la chancleta y con ella le meten caliente, como es a todos los políticos que le hacen un flaco servicio a los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. El cuerpo místico se conoce como la nación chancleta. Tú y yo, que somos los chancleteros, platillos de guerra, platillos de quiebra. El latillo de una vaina bien que estamos en vivo. Lunes 18 de enero del 2021, día eh, a nivel del calendario de los Estados Unidos, de el Martín Lutero Day. O sea, es decir, Martin Luther King, no Martín Lutero, que empieza a decir, es que estoy tratando de traducirlo. Ese gigante de los derechos civiles, eh, Martin Luther King Jr., el reverendo, paz descanse, eh, una de las insignes figuras. Eh, cumbre, digamos, de, de lo que son los derechos civiles, sino en Estados Unidos, en el mundo entero. Así que hoy se conmemora eso, por eso es que algunos de ustedes no. ¿Cuántos de ustedes trabajaron? ¿Cuántos trabajaron hoy? ¿Eh? Fíjate qué cosa, un día como este, en el calendario en Estados Unidos, ¿por qué no lo hicieron en un día, o sea, que fuera en un mes un poquito más cálido? Ustedes se han dado cuenta que. Cayó el mes de enero que resulta ser casi, casi, casi el pico del invierno en los Estados Unidos. ¡Oh! Eh, me vuela la cabeza cómo se ubican ciertas festividades. Yo le voy al Necaxa, como decía don Ramón, vamos a lo que no es noticia en la Nación Chancleta. Vamos a, a comenzar con esta que está en el nuevo día.com, la leemos y damos crédito correspondiente para efectos de análisis eh, y comentarios. Dice, presidente de la Cámara de Representantes se compromete a aprobar la ley para un retiro digno. Y uno se pregunta, ¿quién es el que se quiere retirar? ¿Tatito? ¿O, el, 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 o él quiere retirar dignamente al pueblo? <laughs> Recuerden una cosa: estamos hablando del mismo, o sea, el actual, él es el presidente de la Cámara de Representantes. Era el lugarteniente de la época de Pedro, eh, de Pedro Rosselló, iba a decir, mira para allá, de Jaime Pereyó Tatito Tax, o sea, este de, de, de mucho amor con el pueblo, yo no me lo creo mucho, honestamente. Y cuando tú ves ese titular y se ley para un retiro digno y toda la cosa, y hablan ahí, no. Voy a tener que leer un poco el cuerpo para darles contexto aquí de, de, de la noticia. Dice que la Cámara de Representantes, el presidente Rafael Tatito Hernández, anunció entre sus primeros pasos estará la derogación de la, del Código Electoral. También la reforma laboral, así como la aprobación del proyecto de la Cámara 120 que le daría paso a la ley para un retiro digno, como mecanismo para proteger las pensiones de los empleados gubernamentales. Por poquito más, y yo creo que aumenta el salario de los legisladores ahí también. Porque emborrujó un montón de cosas. Dice, empezó a guapear roncó de guapo y dijo: Lo vamos a aprobar y si nos lo vetan. Y si no lo atiende la Junta, lo vamos a defender en los tribunales o en los foros que sean necesarios. Así dijo también en eh, referencia a la medida de la autoridad de la representante del Partido Nuevo Progresista, Lourdes Ramos. Espérate, Lourdes Ramos era la que estuvo un paquetón de años o que lleva un montón de años en la legislatura y que estuvo de vicepresidenta en la Cámara de Representantes el cuatrienio pasado, pero es que también estaba de vicepresidente Pichito Rezamora. Entonces yo no entiendo. Déjame escarbar aquí. En una noticia del, del, de julio del año 2020, se queda fuera la medida de retiro digno de Lourdes Ramos. Así era el titular de este reportaje de elvocero.com. Pero sigo preguntándome yo, ¿Será que el retiro digno es precisamente de los legisladores? Porque cuando sigues escarbando, en junio del 2019, está y confirma, bueno, que Lourdes Ramos busca que le paguen su pensión de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque, bueno, pues ella conservaba eh, hasta ese momento 14 años, un puesto de carrera en la agencia. Y entonces, pues, todos esos años, pues ella quería que se lo contaran con, también con los de la legislatura y todo eso ahí. Entonces, imagínate tú, si te ganas un paquetón de dinero en la legislatura, porque eres la segunda vicepresidenta de la Cámara de Representantes, porque a la Cámara de Representantes no le hacían falta dos vicepresidentes. Entonces te estás ganando un montón de dinero, me pregunto yo, ¿será legal? Pero, pero, ¿cómo que suena medio corrupto eso? <risa> <risa> Será legal. Y eso, estas son las formas. Y, y esto no es la primera vez que lo hablamos en la Nación Chancleta. Durante años, en distintos momentos del programa, en distintas temporadas, cuando salen este tipo de temáticas, más allá, oye, y, y todo lo que lo que sea para adelantar la causa de nuestro retirado, eh, eh, está, está, está en, en una en ponderación muy especial en la Nación Chancleta. Ahora bien, estamos hablando de cómo. Aparte de lo de retiro, cómo en la legislatura encuentran el truco para arañar más de la pelota de pegado. Es decir, raspar un dinerito más de lo que se supone que cualquier mediocre de estos que está en la legislatura, porque la mayoría de ellos son unos mediocres, salvadas excepciones, de gente muy digna, estudiada, eh, que quizás está ocupando un cargo y que están en mal ubicados, honestamente, ni deberían estar en la legislatura. Pero, pero la mayoría del cuerpo habla y como quien dice, pagan justos por pecadores y sí, lamentablemente es así porque en nuestra clase política tú no le puedes dar un segundo de break, sea mayoría popular, sea mayoría PNP, porque nos llevan la ventaja, nos llevan la ventaja. ¿Y qué hacen? Pues de momento se disparan un... Ah, no, sí, están, las cosas están malas, tú sabes, hay que estar con el pueblo. Nosotros no queramos el doble o el triple de lo que se ganan los maestros. Pero, ¿sabes? Nosotros nos sacrificamos también. A ver. Y tú sabes, y vamos a quitar las dietas, y vamos a quitar los teléfonos, y vamos a quitar los choferes, fantástico. Y encuentran por dónde colarse, y dicen, ah, pero espérate, la manera de premiarse es creando oposiciones en donde no hacen falta. Un ejemplo de ella, la vicepresidenta el, pa el pasado cuatrenio, bajo la presidencia de Johnny Méndez en la Cámara Baja. Cámara de Representantes, pues, pusieron a Pichito de Rezamora y a Lula Ramos, que parecía más bien la reina de Inglaterra, eh, como un florero, hace nada, como vicepresidenta. Me pregunto yo también qué hacía Pichi, honestamente, pero ni que un vicepresidente de la Cámara, dos, en vez de uno, dos. Y de momento ves los comentarios de. Que puedes encontrarlo en, en distintos analistas y tal. porque no vamos a mi amigo Luis Dávila Colón en su página de YouTube? Que tuvo que decir en este análisis que, que él inclusive le recrimina a algunos medios de comunicación. Eh, ¿Por qué no le han dado seguimiento de esta manera este truco de Tatito Hernández en este cuatrienio? Vamos a Dávila, que a ustedes les gusta. Una comisión. Y eso me trae. A que Tatito, ustedes recordarán, el año pasado dijo que con 73 mil dólares no le daba a los legisladores para vivir. Eso se le dice a usted en un Puerto Rico pobre, donde el promedio de ingreso es 18 mil pesos, y dice que estos condenados no pueden vivir con 63, con 73 mil pesos. Y lo que dice, y, y nuevamente, 73 mil, 80 mil dólares no es un salario hiperinflado pero es un salario mucho más es doble de lo que le pagan a los maestros doble de lo que le pagan a los policías por lo tanto no me va a venir a decir ese cuento lo que ha hecho Tatito es subir las dietas subir los salarios eh, subió las la dietas las dietas eh. cómo es que se suben Explícale ahí, David Lacolón. Porque cada presidencia de comisión conlleva un aumento salarial para el legislador. De manera que nadie en la prensa ha sacado esto. Subió la dieta, subió el salario. Si cada legislador va a tener una comisión, se le aumenta el salario. Y se le aumenta el número y subió los gastos. Usted ha visto a la prensa quejarse sobre eso. Bueno. La prensa lo que tiene que hacer es darle seguimiento a Ávila Colón, honestamente. Eh, y el pueblo es el que se tiene que molestar con, con un comentario eh, como este, que no es un comentario por comentario. Estás diciendo algo que estadísticamente es correcto, ¿no? Lo que pasa es que parece que nos gusta premiar la corrupción en Puerto Rico. ¿No? <coughs> si lo hubiera hecho Johnny Méndez, o lo hubiera hecho Tomás Rivera Shatz, o lo hubiera hecho José Aponte, o lo hubiera hecho Jennifer González cuando era presidenta de la Cámara, le sacan punta a todo lo que da. Pero. Bueno, este Dávila, yo creo que apretaste ahí el paso, porque yo de verdad que honestamente llevo chancleteando con esto. Aunque yo no soy periodista. Yo no soy periodista, yo no soy abogado, yo no soy analista, pero estamos de acuerdo, estamos de acuerdo en una cosa. Ese es el truco. Y cuando Lourdes Ramos fue segunda vicepresidenta de la Cámara de Representantes, y de hecho, Dávila Colón, vamos a hablar claro. La prensa tampoco dijo nada, ni tampoco cuestionan este tipo de cosas porque hay dos vicepresidentes en una Cámara de Representantes, como pasó el cuatrienio pasado. Así que tienes razón. Tienes razón. Todos los legisladores deberían ganarse el mínimo federal, igual que el resto del pueblo, para ver si de verdad quieren servir. Estoy de acuerdo contigo, Dávila. Estoy de acuerdo contigo, sean rojos, sean azules, el mínimo. A ganarse el mínimo y sin propina. Que ya Tatito se encontrará se una manera de cómo compensar. Si no es Tatito, el próximo que venga azul. Hablando Hablando de lo. Bueno, ustedes saben cómo es. Este, generacionalmente, yo estoy más cercano a un millennial que a. a ¿No? No, ¿qué quería decir? Este. Pensan pues que hay, hay de todo, hay de todo, dice, lo, está la generación Z, la generación Y, la generación X. Vamos hacia atrás un poco, los boomers, la generación del silencio. ¿Qué, qué les parece si nos vamos un poco a, a una boomer que últimamente ha encontrado mucho mucha caja de resonancia en WKQ580? Vamos a analizar lo que tuvo que analizar. sobre la situación en Estados Unidos, Doña Miriam Ramírez de Ferrer que volvió al programa de Rubén Sánchez por la mañana ahí en WKQ 580. Este, vamos a escuchar esto que a ustedes les gusta. Doña Miriam, ¿qué le parece esta imputación que le hace la Cámara de Representantes de Estados Unidos a Donald Trump para iniciar un juicio político contra él, imputándolo o acusándolo de incitar la insurrección que ocurrió la semana pasada en Washington? Mira, este, yo estoy bien parcializada a favor de Trump. Te este, lo admito que es así. A pesar eh, por a el... pesar de todo o, o, y todavía hoy. Sí, sí. Usted tiene que admitir. Si usted básicamente anda con una camisa de Trump 2020, que se en los sentimientos de los demás. Usted no tiene que admitirlo. Usted es un billboard am, a, ambulante de pro-Trump. No tiene que admitirlo. Nada, usted lo es. Ya está. Sí, sí, sí. Estoy parcializada a favor de Trump porque yo no quería saber de Trump, yo le caí encima cuando se tiró por su estilo, por su forma de ser, pero él empezó su carrera política como presidente diciendo que iba a drain de swamp, que iba a acabar con los grandes intereses, y como yo sé que los grandes intereses es lo que tienen a Puerto Rico sin lograrle estabilidad, porque los vi, lo, le vi la pupila de los ojos en Washington cada vez que yo llevaba un proyecto hacia adelante, y que tienen a Puerto Rico de alcancía, allí es que ellos guardan los chavos y los limpian para que no tengan que pagar contribuciones ni federales ni estatales. El que se le ponga de frente a eso, que también ha cogido el nombre de Deep State, el que se le ponga de frente a eso, ellos lo quitan del medio. Y Trump se le puso de frente. Ahí fue donde yo cambié de opinión y dije, esta es la única persona que nos puede a nosotros sacar de este hoyo a los Estados Unidos completo. Dime con quién anda y te diré quién eres. De verdad que la profundidad intelectual, la profundidad intelectual, cuando tú te pegas con Trump, tu IQ sube, pero te digo, por lo menos un 75-80%. Tu capacidad de análisis, la forma en que ves las cosas, todo es amplio. El que, el que se pega a Trump, cosas buenas le pasan en la vida. Cosas buenas le pasan en la vida. Vamos a seguir escuchando este análisis de doña Miriam Ramírez de Ferrer, estimada y, bueno, admirada en la Nación Chancleta, sobre todo, porque la entendemos una estadista seria, porque es la única que es capaz de ir a... a a meterse a las oficinas de los congresistas allí con sándwiches de mezcla y cosa que nunca ha hecho Jennifer González, dicho sea de paso. Quiero ver si en algún momento le tira a Jennifer González. Adelante, doña Miriam. Y se me ha confirmado con lo que le ha sucedido, porque el hecho de que él tenga un estilo un poquito estridente y un poquito fuerte, no quita lo que ha hecho. O sea, lo que ha hecho eh, tiene mérito. Lo primero que hizo... Fue que logró que Corea del Norte acabara con tirar aquellos misiles nucleares. Y, y, nuclear, y, y estos supremacistas blancos, que lo, lo da, idolatran para un, para un segundito, para un segundito. Eh, que, creo que hay un poco de desfase en lo que acaba de decir Doña Miriam. Eh, bueno, fue a Corea del Norte, pero no, no olvidemos que hace como dos semanas Corea del Norte hizo como un desfile militar que sacaron dos cohetes nuevos. <laughs> sabes la cosa como que pues parece que era para que esos cohetes Trump los fueran en el segundo cuatrienio a quitar o a lo mejor lo sacó para amenazar a Biden hay algo ahí raro hay algo raro verdad hay algo raro entonces ahora vamos a la pregunta de Rubén dice oye y los supremacistas blancos entiéndase todo lo que es el el, el poder esto 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 este cáncer que de la de la sociedad estadounidense esencialmente aunque está regado en otras partes del mundo eh, pero esta esta cuestión de de, de los blancos este, queriendo queriendo a, a hacer y deshacer eh, dale play a la vaina no 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 eso no supremacistas blancos no eso, al contrario lo que ha habido es una una revolución del del Black Lives Matter y de toda esa gente metiéndose en la casa la gente que son pacíficos en sus casas y amenazando y empujando, yo he vi, visto... bueno yo un segundito, la única revolución que yo constantemente recibo todos los sábados son las de los testigos de Jehová, durante los últimos 40 años por lo menos, todos los sábados los testigos de Jehová, a eso sí que se me meten en la casa todos los sábados, en la televisión yo vi cuando estaban tirando hasta personas viejas como yo el piso y le caían encima, no eso, eso eh, siempre están buscando a quién echarle la culpa de los problemas que no están creados por esa gente y ahora mismo lo que ha pasado en la Cámara, pues que todos esos políticos que están ahí tienen campañas millonarias. ¿Qué tú te crees? ¿Que eso con una alcancía en el destino de la calle? Eso seguramente es lo que está queriendo insinuar doña Miriam Ramírez de Ferrer, que eso lo está financiando Nicolás Maduro y él, este, Díaz Canel. Los Castro a través de Díaz Canel. Este, Castro comunismo, arrampante a por ahí para abajo. Todos empiezan todas esas corporaciones, las high tech y toda esa gente? Empiezan a comprar esos políticos ah, y le dicen si no haces esto, no, es ¿sí? no te a dar chavo. O, o se lo dicen de otra manera, por si acaso, tú sabes. Yeah. Y ahí es donde viene la campaña terrible contra él para que no revalide, porque saben que si revalida, mira, lo primero que hizo fue que le metió, metió taxi a las corporaciones que están en Puerto Rico. entiendes? Que eso ya era hora que lo hicieran. O sea, todas esas Big Tech y toda esa gente acaban con una persona así. ¿Qué tiene que ver eso con el suprematismo blanco? ¿Qué tiene que ver eso con la supremacía blanca? Ah, no, que ya salimos del tema. Perdón, perdón, ya salimos del tema, pues ya ella lo despachó, ella dijo: no. Oye, eso es, lo que tienen aquí montado estos son los Black Lives Matter. Entonces, me pongo yo a pensar si son, porque si ella ya dijo que, que los suprematistas blancos, supremacistas, mejor dicho, entonces que los que se meten en las casas son los Black Lives Matter, que son los, los negros, entonces significa que entonces lo que estamos viviendo ahora, si no es culpa de los suprematistas blancos. O supremacistas blancos, debo decir, pues tiene que ser supremacistas grises, porque aquí ha habido puños, patas, bofetadas, tiros, muertos y algo de algún color tiene que ser, me imagino yo. Acabaron conmigo también cuando yo corrí para comisionar a la residente. La gente, yo sabía que estaban bien contentos que fuera yo y de momento el día antes tiraron a Fortunio y cogió las 300 o las 30 mil de esas, las recogió por la noche. Y a mí me tomó seis meses y ahora está haciendo negocio con los chinos y tiene dos o tres, dos o tres. En otras palabras, le dijo corrupto a Luis Fortuño. ¿Cuántos están contentos con eso? Le dijo corrupto a Luis Fortuño ahí. O sea, le, le o sea, a ver, a ver si yo entendí bien. Doña Miriam está, oye y, 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 Dios me la bendiga, le dé mucha salud. Esto no es personal, estamos haciendo un programa de sátira política aquí, no es, no es personal ni, ni mucho menos. Eh, pero doña Miriam defienda a Donald Trump, que Donald Trump estuvo chillando porque el sistema electoral de Estados Unidos, a su entender, está trampeado, cosa que 60 veces, literalmente 60 veces, fue desmentido y fue probado como que no hay validez en los argumentos de Trump para decir que hay, hay un sistema electoral de cada estado corrupto. Y entonces, ella se está quejando. En otras palabras, de que a Trump, pues Trump no es presidente, porque entonces los votos se los fotutearon, pero entonces Luis Fortuño, cuando ella corrió para comisionar residente, Luis Fortuño, que es republicano, pues entonces le sacó 30 mil votos de un día para el otro. Eh, corrupción, tiene que ser corrupción, corrupción. La corrupción, los republicanos están metidos ahí, yo, yo me pregunto si todavía doña Miriam es republicana porque que imagínate millonarios por ahí, son unos agentes de los, de los, del big state que nos que nos tiene a nosotros a todos como peones, como así como yo la palabra esclava no me gusta pero como peones y no permite que, que, que la gente la clase media y eso eche para adelante si no fuera doña Miriam, pensaría que es alguien del partido demócrata, alguien así como, ¿qué sé yo? Nilla Velázquez, el pueblo trabajador, la clase media. ¿Cuándo tú has escuchado un republicano hablando de la clase media de la manera en que están hablando ahora? La, 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 defender la clase media, este, este es el mundo al revés, este es el mundo al revés. Yo estoy, ma o, o sea, y ahora pues eh, ha habido, a mí me ha sorprendido y me duele que Jennifer González, que es la presidenta del Partido Republicano de Puerto Rico, hablando por todos los republicanos de Puerto Rico, que llene la boca hablando pétes de Trump allá cuando que los republicanos están a favor de Trump. Bueno, yo no estoy seguro que Mitch McConnell, que es el highest ranking officer en el Senado, esté, esté muy, 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 muy con Trump. Pues, Doña, miren, recuerde que existe el Internet, o sea, hoy día nos llegan las noticias. O sea, usted puede estar en Maryland, allá, o en donde sea, que a lo mejor usted esté, pero nos llega la noticia bastante rápido y tenemos acceso a doscientos y pico de canales de, 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 de televisión, cinco cadenas comunistas de noticias, una neutral como Fox News, este, dos alternas en Internet. O sea, por favor, este, nos vamos nos vamos, nos vamos, a decir que. que, que. O sea, la, 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 el pueblo republicano, ¿con qué cara nosotros vamos allí a solicitar y a pedir? Por eso es que tenemos problemas con la estabilidad, porque tenemos que llevar un balance, ¿entiende? Y a mí para mí eso me tiene mortificada. ahora. Lo que sí aparenta Angel, es que el Senado está retrasando el, retrasando el, 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 el discurso de, de, o mejor dicho, el debate de la Cámara, mm. lo que parece ser un plan de McConnell, este, para que no, o sea, yo, o sea aquí Dios. yo mira, yo recibo, yo recibo tanta información que me estoy volviendo loca de de conspiraciones internas. Digo, de planes internos. Así. ¡Wow! Doña Miriam está aquí ya de la Comay con Andrew Álvarez. Es una mezcla... <laughs> tengo, tengo información, tengo información. <laughs> hey, tengo mucha información. Una hora no me da, pero por otra parte son teorías de conspiración, como si fuera historias que te lo meten el miedo. Pero pasando de la escena de lo que es este nacional en los Estados Unidos, de, y de hecho va a ser una semanita un poco complicada, ya hay destacado más de 20.000 guardias nacionales, en eh, todo lo que es el, el Distrito de Columbia, que los que lo han visitado y los que han estudiado un poco de geografía saben que el, el Distrito de Columbia no es demasiado grande. El Distrito de Columbia es... O sea, es apenas este, un chichón entre medio de varios estados que, que se supone que más o menos tiene, tenía forma en un momento dado de, de, de diamante irregular. Hoy día está, es un diamante más bien mellado, pero está, está acordonado todo el perímetro alrededor de lo que va a ser las actividades de la toma de posesión. Que en mi opinión, la toma de posesión de Biden, toda esta celebración está de más, no solamente por el gasto de dinero. Sino por la situación del COVID, sobre todo por la situación de la temperatura sociopolítica, esto debió haber sido una cosa recogida, sobria, en una esquina. Transmítelo por televisión. Si quiere llevar allí a qué sé yo, a, a Andrea Bocelli que cante el himno en una esquina a, a capela. Eso no era lo que quería tirar, era la risa lo que quería tirar, tirar la risa. Y chévere. Eso no, 15 minutos, media hora. Que el rabino haga su invocación, que el cristiano haga su invocación, que el musulmán haga su invocación. Vamos a estarle echando, echando. Todo esto que va el 20 con todo lo que hay. Caliente. No hay razón para estar haciendo cosas aquí en Washington DC el 20 de enero. Se puede mitigar todo esto. Y amén, que pueden acordonar todo aquello, pero... Todo lo que es la actividad, aparte de un desperdicio de dinero, está de más con la temperatura sociopolítica que hay ahora mismo. Y no se trata de tomar miedo y no se trata de que, ah, no, que te están controlando. Se trata de ser consciente de que por cualquier malla se escapa un ratón. Y cuando estoy diciendo que de cualquier malla se escapa un ratón, es que hoy el FBI, estaba hablando que hoy es el lunes 18 de enero del 2021, el FBI estaba hablando de investigando. Por, hicieron una ronda completa, un checo completo por tercera ocasión de cada soldado de Guardia Nacional que está destacado en DC en estos días. Por temor de que hayan tropas rebeldes, lo que le llaman los rogue. Entonces que de momento de dentro mismo se, se vaya a formar la grande allí. ¿Sí? Habráse visto esto, será la, la, y esto lo digo con toda seriedad. ¿Será la certificación que oficialmente los Estados Unidos de América? Caput, se murieron. Se murieron. Porque entonces sí que no hay ninguna diferencia con las tropas que hay, con lo que pasa en otros países que, que los militares opinan y los militares se meten en cosas cuando la, 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 el deber por excelencia de las Fuerzas Armadas en Estados Unidos es defender la constitución. Defender la constitución es defender al pueblo. A la vez que se tornan a favor de él, la persona, del candidato. Ah, ahí tenemos un problema. Tu lealtad es con el pueblo y tu obediencia, en todo caso, es a la oficina, a la oficina, al oficio del presidente de los Estados Unidos. Volvemos a lo mismo. Y reitero, y por última vez, por lo menos el programa de hoy, está además las celebraciones de la toma de posesión de Biden el 20 de enero. Quiere una fiesta, que compre un peppery farm, usar Lee, que lo piquen allí en Casa Blanca. ¿Ya? Y al fin y al cabo, toda esta vuelta para, para hablar de cómo, cómo, se nos va, cómo se nos va la corrupción entre, entre las manos, cómo llegan nuevas personas y seguimos en lo mismo. Porque las nuevas personas quizás son las viejas personas de siempre. No olvidemos también que Biden lleva cuarenta y pico de años. En el Senado Federal, en Puerto Rico, el poder permanente está Tito Hernández. Las luces de Ramos de la Vida. Toda esta gente que llevan tantos años son el verdadero poder permanente. Y mientras tanto, nosotros los premiamos. Una y otra vez los premiamos. Premiamos su falta de ejecución, sus mediocridades, sus corrupciones. Miren esto que yo encontré en, en Twitter ataca a Monchosaurio. ¿Quién es Monchosaurio? Se recuerdan de el ex secretario de la Gobernación Bajo eh, Ricardo Roselló, Don Ramón Rosario Cortés, anunciando de que llegó a Noti1 a la emisora de radio Noti1 630 a hacer un análisis lo más honesto posible junto a mi amigo y hermano Iván Antonio, no sé cómo se llama, no me importa. El punto es que estamos premiando consistentemente a los políticos que han fallado al juramento de servirle bien al país, a los que han venido a ayudar a los que tomaron el juramento, y aquí los defendemos de que no se merecen una segunda y tercera oportunidad. Y si mientras bien Monchosaurio no ha sido convicto de ningún crimen, Caramba que estuvo involucrado. Porque pasemos por la lista. Pasemos por la lista de los tipos de corrupción. Diez tipos de corrupción. Soborno, desvío de recursos, abuso de funciones o, sea, o abuso del poder más bien. Colusión, conspiración para cometer actos de corrupción, tráfico de influencia, enriquecimiento oculto o, o enriquecimiento ilícito, como se le dice también, ¿no? Entonces, díganme ustedes. Si de esos 10 por lo menos uno, por lo menos uno debería estar en este, en esta, en, en esta situación. Entonces, en algún momento dado, y, y créame que estoy tratando de hacer el show, pero esto está. Se me trancó de momento la, la cosa esta, espérate. Buenísimo, buenísimo, buenísimo Mira, espérate Buenísimo, todo está trancado, de verdad Que eso, todo se trancó increíble Increíble Yo no sé si esto se está viendo o no Alguien que me diga si esto se está viendo Alguien se está Alguien me confirma Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Increíble Esto se fue, de verdad que sí ¿Se fue? De verdad que no sé qué está pasando, honestamente. Se, se fue completamente. Se fue completamente. Vamos a ver si logro... No sé, a lo mejor logro sacar a... Algún movimiento aquí. Vamos a ver si es verdad. No. No. Todo esto está... Está congelado. Si alguien me tira, alguien me llama por teléfono me dice... No será la primera ni la última, no será la primera ni la última que pasa esto. Completamente congelada la, la imagen y el audio, honestamente. <laughs> Completamente congelado. O sea que, honestamente, ¿qué Cosas que pasan, ¿no? Voy a tener que retomarlo. Gracias por la paciencia. Todos los que estaban enviando los mensajes de que se veía o se escuchaba o se escuchaba y no se veía, ya se supone que se esté viendo. Así que, ¿de dónde lo tomo? Estaba hablando de Monchosaurio. ¿Ok? Sí, tengo que hacer un espacio para la edición, porque voy a tener que editar para pegar audio, para que el podcast salga bien. La vaina. Le fastidiaron lo que estaban viendo en YouTube, en Facebook, en YouTube, y bueno, to toda la vaina. Ya estamos de nuevo. El hijo de doña Provia aquí. So, estábamos hablando de cómo, cómo nos gusta premiar la corrupción, no solamente a través del voto, sino también los medios de comunicación. Y aquí el chancletazo le va a, to le va a todo el mundo pero me reta la imaginación. Y estás hablando con la persona que entiende perfectamente cómo funciona el rating. Pero yo entiendo que el medio de comunicación tiene una responsabilidad vicaria con la sociedad a la que sirve. El medio de comunicación, sobre todo si tiene un departamento de noticias, si tiene un departamento de noticias, no voy a decir si es una emisora de noticias hoy, porque hoy, hoy día no existen casi las emisoras de noticias pre, eh, propiamente dichas. Existen emisoras donde hay contenido noticioso que se analiza. Eso es lo que existe hoy día. Pero el medio tiene una responsabilidad vicaria. Y si estamos hablando de combatir la, la corrupción gubernamental, y si estamos hablando de que todas estas cosas que llevan décadas en desarrollo, nos quejamos, y el pueblo al fin y al cabo eh, no encuentra el, el, la, la, la respiración, cada día más asfixiado, aplastado, y la, la prensa es el cuarto poder. Y cuando digo la prensa, la prensa puede ser lo mismo escrita, la prensa puede ser audiovisual, audio solamente, o sea, a lo largo y lo ancho. Y por excelencia, residiendo en cada medio de comunicación. Este puede ser el canal 2, el canal 4, el canal 11, puede ser WKQ, puede ser eh, Noti 1, puede ser Guapas Radio. Puede ser la emisora de radio que sea. Todas tienen una responsabilidad social, tienen una responsabilidad vicaria de servir y que si roncan de que están investigando, tampoco puede ser de que si se sabe que hay algo que en apariencia tan siquiera atenta contra la confianza del pueblo, que pueda ser corrupción, pues tú no puedes a los involucrados más allá de darle micrófono en un momento de descubrir una noticia, premiarlo con premiar su conducta o falta de ella en dándole un programa o dándole permanentemente un foro consistente semanalmente, mensualmente para que estén hablando y adelantando causas y haciendo relaciones públicas. O sea, vamos a hablar claro, y volvemos a lo mismo. Monchosaurio, como cariñosamente le conocemos a don Ramón Rosario Cortés. Se merece tres, cuatro oportunidades. Fantástico. ¿Qué rayos hacemos en Noti1 que le estamos, estamos premiando a un individuo que fue parte de la conversación de Telegram Chat que sacó del poder esencialmente a Ricardo Roselló? Ah, que él no mató a nadie. Fantástico. Estuvo en el grupo. Estuvo en el grupo. Suficiente como para que te mereces tu tercera y cuarta oportunidad en la empresa privada. Lejos. Ah, que Noti1 en la empresa privada. No hay problema. Es la empresa privada. Pero Noti1, como una emisora de noticias, tendría que plantearse: ¿estoy yo premiando este tipo de conducta? ¿Qué mensaje le estás dando a la sociedad? Que el crimen paga que la poca vergüenza paga, que lo que se si habla a las espaldas del pueblo está bien, es refrendarlo. Pero si, esto no es nada, porque volvemos a lo mismo. Ramón Rosario no ha sido, acus, no ha sido convicto de corrupción. Vamos a, ir, vamos a ir a Noticel. Noticel, el mismo periódico que en el, el <laughs> que hace... Años atrás, en específicamente, estoy buscando la fecha. En 2017, en marzo de 2017, el mismo periódico que nos trajo el siguiente titular: bajo investigación los estados financieros de Jaime Pereyó. El mismo Noticel que en el año 2017 también fue este. Bendito sea Dios con los anuncios del Noticel que no te dejan leer. Increíble. Ahí está. En octubre del 2020, publican una columna que se titula Jaime Pereyó, una lección que no debemos olvidar. El mismo periódico que nos trajo en diciembre del 2019, Jaime Pereyó se declara culpable. El mismo Noticel nos sorprende esta semanita diciendo de que Jaime Pereyó se incorpora a partir del jueves 21 de enero. Con un programa de análisis que se titula Análisis 360 ahí en las redes sociales del Noticel. ¿Qué estamos haciendo? Premiando a la corrupción, premiando la mala conducta y me van a decir Jaime Pereyó no es un corrupto. No, 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 no es solamente que es un corrupto, sino que fue convicto por ello y me van a decir. Es que él se declaró culpable por conveniencia por dos cargos men menos graves porque los demás se cayeron, pana. Para eso existen los distintos grados de asesinato en primer grado, segundo grado, tercer grado. Pudiste haberlo matado directamente tú, como que lo pudiste haber mandado a matar. En este caso, Jaime Pereyó, corrupto, convicto, porque si la verdad está contigo y tienes la evidencia y estás clean. Tú te vas con la verdad hasta lo último. Porque ningún funcionario público, sobre todo uno que se jactó diciendo de que iba en guabo públicas, pública, de, de que era maestro allá en Carolina, que si este y lo otro, a llegar a intercambiar donativos, 10 mil dólares a Luzgardo, dale por ahí las bolsitas de papel a Naudi Javier. El cuadro telefónico que estuvo años sin funcionar, mediocre, más mediocre que Jaime Perelló más los vicios que oculta yo no estoy diciendo vicios de drogas pero vicios que oculta porque también la religión puede ser un vicio y esas pulseras que yo se las veo en la, en la muñeca y tú dices ah un relicario mire relicario pulsera hipócrita este mismo que cuando fue presidente de la Cámara Representante bajo la dictadura del burro, nos quería meter impuestos a la comida, seguir clavándonos como tachuela en tabla de pino. Este corrupto, esta persona que fue convicta, que se tuvo que declarar culpable porque no encontró cómo mostrar una historia diferente que sea a la verdad. El noticiero premia. Dándole un programa de análisis. Yo sé que el pueblo vota por todos estos individuos. El pueblo está mal. El pueblo está horrible porque el pueblo, una y otra vez, vuelve, los relige, una y otra vez, y hasta hay apologías, hasta los defienden. Los defienden. No, 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 porque tú sabes que se merecen terceras oportunidades, cuartas oportunidades. El político siempre tiene la ventaja. Y el pobre que se siente esperar que se haga justicia en la recta final así decía el verso de Vico sí, en la recta final la rima pero esto definitivamente si es poesía debe ser poesía satánica no solamente con Jaime Pereyó lo hemos dicho una y otra vez también como los Jorge de Castrofón de la vida que ningo, se merece segunda oportunidad claro que sí lejos de cualquier forma de influencia masiva y el medio de comunicación es responsable. Y la sangre que cae corresponde a cada medio que le abre foro como participante directo, como si fuesen parte de la plantilla de talento. Es horrible, es asqueroso. Es horrible. Y no se cura con pepsida C, ni se cura con prilosec. ¿Cuándo es que vamos a decir.? In office, in office. Y la gente va a decir, ah, bueno, pues no hay que hacer boicots, no hay que hacer boicot Pero es que nos gusta consumir la vaina esta. Terminamos consumiendo. Ahora mismo le acabo de dar cinco minutos de promoción a esta asquerosidad. Quítalo de la pantalla. Todo el mundo con las fichas puestas. ¿Para qué? Para adelantar el coro. Para adelantar. Tuvieron a un casi, casi convicto federal. Aníbal Acevedo Vilá en Radio Isla. Tienen a Castrofón que todavía le dan foro, y lo, pero lo tuvieron en un programa de chisme. ¿Por qué? ¿Por qué le damos foro? A personas que estuvieron en el poder como si fuesen analistas que fueron convictos. ¡Convictos! ¡Qué lo próximo! Que el que va a leer las noticias, Fernando Tonos, en el nuevo noticiario de Tele 11. O sea, en serio. Ah, no, bueno, pues chévere, mira, pues si, si, si tú tienes un político que tuvo una conducta, pues intachable que ni en apariencia pues se le puede cuestionar nada, pues mira pues lo de, de lo que tú quieras ahí, pero un convicto, un corrupto, gente que tan siquiera, pues yo no o sea, es que ni deberían cruzar esa raya del canal, ningún canal ni emisora de radio. La mera duda de que esa persona estuvo involucrado en comportamiento antiético y corrupto mientras estuvo ostentando el servicio público, no se merece recibir un cheque de una emisora privada para formar parte de la plantilla como si fueran los muy muy hay una noticia con ellos fantástico tú vas, lo cubre don Jaime yo usted es un corrupto sí o no pan ah, chévere lo entrevistaste y te fuiste Pero, permanentemente ¿en serio toda empresa privada toda empresa privada y específicamente los medios de comunicación tienen una responsabilidad social que cumplir. Y yo no estoy hablando de socialismo. Pero si queremos tener un Puerto Rico mejor y quieres menos crimen, tú aportas y haces tu granito para que haya menos crimen. Haces tu granito para que haya mejor educación. Haces tu granito para que haya mejores condiciones laborales, para que la gente se pueda alimentar bien. Para, para que todo, la sociedad integralmente, porque las cosas no son aisladas, que las allá está. La, la empresa privada y acá está el gobierno y acá está entonces los civiles. No, 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 somos, somos parte integral. Para empezar, el pueblo, el pueblo es el gobierno. Que, ordenado, que, que ordenamos que, que, que se elijan ahí cuatro pescuezos para que vayan a administrar nuestro dinero a malgastarlo. Y la empresa privada, nosotros somos sus clientes. Entonces tiene que estar todo esto. Y a la misma vez la empresa privada, pues tiene que pagar contribuciones. Lo que va para el sistema de gobierno que nosotros hemos en, encomendado que se instituya para que tengamos una, una calidad de vida o que tengamos un orden social o lo que sea. Entonces tú me quieres decir a mí que nosotros le vamos a permitir al canal de televisión, moralmente, yo no estoy hablando, o sea, es, es legal, pueden contratar a quien les dé la gana, pero moralmente que pase por ficha porque, pues, porque son el medio, el rating, vamos a contratar a un Jaime Pereyo. Lo cual me hace cuestionar sobre todo de la línea editorial del noticiero porque es que contratar a Jaime ¡Wow! O sea, no es para un programa de comedia, no es para un programa de vamos a hablar de salsa vieja, no, no es un programa de cocina, no es un programa de, de auto, no, 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 es para hablar de política, para influir, para dar su opinión, para dar su análisis. Y ustedes se creen que va a ser... ¿Y ustedes sé que no hemos tenido suficiente? ¿No hemos tenido suficiente, ya suficiente, corrupto frente a las cámaras y micrófonos de, de los medios de comunicación masivo en Puerto Rico? Vamos a las líneas telefónicas, un poco de sus llamadas, algunos de los comentarios de ustedes también. Recuérdense, eh, pues recuerden, más bien, suscríbanse a mi canal de YouTube, Valo HD. Y el número de teléfono es 8337-1020. 8337-1020. Hoy es Martin, Martin... 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 Martin. 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 Luther King Day. Yo soy el hijo de Doña Provi ¿quién me habla por acá? Papi Tigre. Papi Tigre, cuéntame, ¿qué es lo que hay? Venga, eh, yo, yo tengo un análisis aquí. Eh, uh -huh. Cuando Miguel Ramírez de Ferrer dijo de que ella se pasaba apoyando a Trump, de que ella vive en Washington y eso, lo único que me acuerdo fue a un episodio de Ojeda hace unos 15 o 16 años atrás, uh -huh. donde Ojeda decía lo mismo que Miguel Ramírez de Ferrer, lo que le gustaba era que estaba en Washington sacando fotitos así con las cámaras, porque en aquel momento ya lo que quería era enamorar a Bush. Oye, no, pero ¿cómo? Entonces, que, ¿cómo va a ser que Doña Miriam va, va no, a no, 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 no. enamorar a... un hombre casado, mucho, mucho. un hombre casado, un hombre serio, ¿entiendes? No. Entonces, lo otro lo otro que te iba a decir es que, Megan, eh, me, me llegó un mensaje ahorita sobre lo que te pasó cuando se te el sistema. Uh -huh. Me dijeron de que hay dos personas que trabajaron en conjunto para corromperte el programa. Uh -huh. Bueno, ¿cuáles fueron las eh, dos me personas? Sí, me dicen que y Javier, pues, corrompió el cuadro y corrompió la conexión y pues, esta es la venganza del tigre, por no haberlo llevado al bufete No hombre, le dio hambre al tigre y se comió el cable de mi internet, increíble, qué fenómeno, qué fenómeno. Que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre, para el tigre ahí seguramente se comió, tenía hambre y se comió un pedazo del cable del internet mío, este, el tigre soy el hijo de doña Provi, ¿quién me habla por acá? Eh, era un tipo, era un tipo, gracias por confirmarme de que algo estaba pasando, porque no, de verdad, honestamente no, eh yo, oye, tú llevas años, tú llevas años escuchando esta vaina, y no es la primera vez que yo hablo de Anaudi Javier y pasa algo a mitad del show. <laughs> o se enteran, se enteran que voy a hablar de Jaime Perey y pasa algo. De verdad, honestamente, me pone a pensar seriamente. Seriamente. Yo, yo me acuerdo cuando estabas en radio y pasaba eso. Y de momento eh, de momento Lukaku empezaba a poner anuncios y uno se quedaba como que qué pasó aquí. Y honestamente de verdad que me pone a pensar porque es que da la casualidad que son con ciertos temas específicos no es como o sea, no es como que con todos los temas me pasa, no es como son uno con uno con unos en específico. Bueno, adelante, era un tipo. Mira, y mi, uh -huh. mira mira como una cosa concuerda con la otra. Tú, tú expones lo que dice doña Miriam, que bendito, yo la oigo, yo no la escuché hoy durante el día, pero la oigo ahora y es como que, ay Dios mío, yo me imagino a ella en la cocina, haciendo los sanguichitos de mezcla que va a llevar al Congreso, uh -huh, uh -huh. y entonces el televisor de la cocina ha puesto en OAN, Newsmax y Fox News. Porque es que la cantidad de teorías de conspiración que se tira esa doña es la el tipo de cosas que a, aquí en Puerto Rico la gente no conoce esos medios uh -huh, uh -huh. pero son me, por ejemplo Newsmax es un medio que todo lo que tú te puedes imaginar de teorías de conspiración que uno pensaría que corren las redes no esa gente lo publican como si fueran noticias reales uh -huh. y entonces, y entonces venimos aquí a Puerto Rico con medios de comunicación, eh, como tú hablabas ahorita de la línea editorial, ahora nos preguntamos cuál es la, la línea editorial de Noticel. Uh -huh. Estamos claros cuál es la, la línea editorial de Noti1, eh, trayendo a gente como Moncho Saurio, que by the way, yo en Twitter me da gracia, porque en Twitter yo le escribo, bueno, sí, él, él, él dice que a dar su análisis honesto, bueno, si sí, es igual de honesto que cuando trabajaba en la administración de sí. Ricky, pues Y qué, pues, bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno que me lo traes de momento de regreso, porque sabes que tenía listo justo cuando se como parte de la vaina de, de cuando de cuando se fue al internet eh, te, quería comentar sobre lo que él mismo escribió, parece que le cayó candela y ahora mismo estoy viendo como que se le como si hubiese borrado mensaje había como una apología que escribió Moncho Saurio sobre... Ah, no, mira, la encontré, no la borró, no la borró. Déjame ponerle en full un segundito aquí. Dice, dice lo siguiente. Parece que le cayó chinches hoy a, 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 a Moncho Saurio en el Twitter. Y dice... Tuve la oportunidad de ser asesor legal principal del gobernador Luis Fortuño, director de plataforma de la primaria en el 2016 de Pedro Pierluisi, y secretario de asuntos públicos y política pública de Ricardo Roselló, y en todas cometí errores. Algo siempre llevé de frente: nunca violé la ley, nunca malutilicé fondos públicos, y después de un tiempo, luego de culminadas las investigaciones, puedo venir a reafirmarlo, reconociendo que sí se cometieron errores. Uno crece y soy quien soy gracias a esos errores, siempre tratando de ser un mejor ser humano. Eso es lo que tuvo que decir Monchosaurio. Y yo digo, es que no le puede ir bien trabajando de abogado lejos de un micrófono. Oh, ese era el otro punto que yo tenía. Este señor lo estaban disque considerando para ser juez del Tribunal Supremo. Uh -huh. Pues mire si es tan buen abogado vaya a para la práctica privada. Exactamente. Gente. Eso es lo que yo no entiendo. Eh, Castrofón, su segunda y tercera oportunidad está en que vuelva a ser abogado. Este Jaime Pereyó que vuelva a la escuela a enseñar a ser maestro. Que monte su canalcito de YouTube Para que entiende Así uno en YouTube pues tiene el chance De darle dedito para abajo Y ya, y ya de esa el, manera el, el, chanc el chancletazo A los medios merecido Porque sabes que Si se van a poner a, a Promulgar ideologías y cosas así, pues por lo menos sean honestos y dígalo de frente. Sí, claro. O sea, y cada medio tiene derecho también, gracias Iron, tipo, cada medio también tiene derecho a tener su línea editorial. Yo no yo no digo que no la tengan. Y el balance está entre las voces que tú pones entre medio, tienes un programa que es más pa' aquí, un programa más rojo, un programa más azul, un programa y eso y eso está bien. Yo no digo que no. Pero es la situación de poner a un corrupto convicto al aire. Eso es como decir, mira, o sea, eso es como decir, bendito Osama Bin Laden que, que, que se merezca una segunda oportunidad. O sea, Osama Bin Laden se merece una segunda oportunidad. En serio, porque aprendió de su error de Death to America. No se puede. ¿Quién me habla por acá? El medio lunático de San Juan Gualo, ¿cómo o, está? Julián o a Bin Laden, si lo ven. Oye, no, desde la derecha, que supuestamente barack Hussein le dio picota. Exacto, que se cambió la identidad. Sí, no, nos dicen que está viviendo en la casa de playa de, de, de Mohamed Gaddafi y, y, Gadda, sí. y Gaddafi, Gaddafi, y, bueno, sabemos que también, también bueno, toda esta gente a lo mejor está vivos. Exacto. Este, adelante, este medio lunático. Ay, y déjame especificar, esto Pero es un programa de sátira política y comentarios sociales. Las expresiones vertidas aquí solamente son con carácter de entretenimiento, hacer humor ácido para que la realidad no nos coma. Adelante, medio lunático. Exacto, como tú dices, Walo, eh, entre broma y broma se asimila mejor la realidad. ¿no? Eso, eso es correcto, eso es correcto. Pero lo tengo que decir porque alguna gente está tomando la, el contenido. Esto lo digo Exacto, en serio. No Mucha gente se está. No, personal. No, el personal no, que se creen todo lo que ven en el teléfono, se lo tragan como si fueran Exacto. noticias reales. Y esto no es ni siquiera un noticiario, ¿entiendes? O sea que. <laughs> o sea, tengo que recordarle cosas. de bajo presupuesto. De, y, para empezar, que es un, un bajo, muy bajo presupuesto. Y segundo y no menos claro. importante que es de sátira política es de humor ácido ni siquiera está diseñado exacto. para 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 satira que política si usted, y aun así aunque esto sea de bajo presupuesto le tenemos las nolas botando fuego a muchísima gente. Ah, no, eso sí, eso sí. Le tenemos la echando fuego, le tenemos la, ¿entiendes? Las nolas a ni todo con el mundo. Agua de coco se le bajan. Ni con agua ni con eh, no, pero exacto, si esa mejor quítame el fuego, que no vaya a decir que esto es un programa de un partido. Adelante, yeah. medio lunático. Sí, sí, sí. Adelante, señor. Mira, este lo que tú estabas hablando de personas que estuvieron presos por corrupción no merecen estar en los medios porque son los menos que pueden venir a hablar de moral. ¿Tú sabes cómo los noticieros pueden um, contribuir a que esto mejore? Dándole oportunidad de trabajo a personas que se fastidiaron con Jota, trabajando para poder trabajar en empresas de alto nivel, como lo son el Canal 2, el 4 y el 11, que son buenos canales, pero lamentablemente eso está manchado de fango, de pozo muro, al contratar a estas cucarachas de letrinas que se han lucrado de nosotros el pueblo. Muchas gracias. Y yo creo que más, uh, más certero no pudo hacer mi distinguido medio lunático. Vamos a dejar el programa hasta aquí. Muchas gracias por la atención brindada hoy, que fue día feriado. Suscríbase a mi canal de YouTube, es HD. se escribe W-A-L-O-H-D. Te suscribes le das a la campanita, de esa manera nos mantenemos comunicados. Esa es la casa donde vive el programa número uno para sátira política y comentario social en el Internet. La nación chancleta, entrando la chancletazos a todos los políticos que le hacen un flaco servicio al país. El hijo de Doña Provia chancletero, Boom. ¡Bum! Chancletero, 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 chancletero.